Esta semana de bonificaciones nos ha dejado o nos ha traído un nuevo vehículo. Viene con este nuevo DLC. Este vehículo es querido por muchos y la verdad, me apetece traeros una sección de tuneos de coches. En esta ocasión la sección va a ser que mis propios suscriptores van a tunear sus coches y yo voy a opinar y comentar qué tuneos están aplicando. Así que, si te gusta, pues comenzamos el vídeo. En primer lugar, para poder conseguir el coche, tienes que meterte en internet y te metes aquí en San Andreas. El vehículo es este de aquí, se llama The Claes ZX y tendremos aquí el valor del coche, que es de $1.947.000. Que la verdad, yo no lo pienso pagar teniendo 44 millones, pero es que a mi coche pues no me interesa mucho. No se olviden de seleccionar el color para poder comprar el coche, ya que si no seleccionas el color es imposible que puedas comprar el coche. Así está hecho. Dicho esto, voy a dar paso a Tuning, que es el encargado de mostrar su vehículo. Aquí podemos ver el coche que lo va a meter dentro del automovilístico de Los Santos y vamos a ver cómo lo tunea. Recuerden que este vehículo está para todas las plataformas. Va a empezar por él para choques frontal, que le va a poner un splitter extremo de carbono, ¿vale? Luego pasamos al parachoques traseros, que pondrá un difusor de competición de carbono, que la verdad, pues, le está quedando bastante chulo. Así que, bueno, ahí está, perfecto. Pasamos al escape y tenemos dobles de alto rendimiento. La verdad es que este coche puedes tunearlo de muchas maneras y los colores pueden parecerse a un coche de una película. La calandra la ha puesto una GT negra. Luego pasamos al capó, que lo ha puesto personalizado. Ahí lo podemos ver. Las rejillas tuneadas de carbono. Los retrovisores GT. No sé para qué sirven los retrovisores porque la verdad no se ve nada en ellos. Así que Rockstar, a ver si vas espabilando. El color principal lo ha puesto de grafito. El color principal es grafito. Luego nos vamos a ir al color de la tapicería. Lo ha puesto negro. Ahí lo podemos ver. Y el techo del coche, techo de serie. Lo ha dejado tal cual. Bien. Los faldones. Ha puesto super faldones de carbono. Quiere ir a juego con todo el carbono, la verdad. Y el alerón, pues urbano de carbono. Sí. Va a juego con el carbono. La suspensión la ha puesto callejera. Aunque puedes poner otra, puedes poner de competición, deportiva, etc. Las ruedas, el tipo de ruedas, se ha ido a deportivo, se ha metido en esta rueda que estoy viendo aquí. Bueno, mejor dicho, ya no. Luego tenemos los tintes de limusina. No quiere que nadie le vea por dentro del coche. Y ya está. Y así es como ha tuneado su vehículo. Este es el resultado final. Así es como le ha quedado el coche. Esa es su versión número uno. Y luego tiene otras versiones aquí. Nuestro amigo va a mostrar otras versiones y una pues se parece muchísimo a una película. Aquí lo podemos ver. Este amarillo y negro se parece a la película, a un robot de la película de Transformers. Aquí lo podemos ver. Y luego tenemos otra versión de otro coche diferente a la que ha tuneado. Y bueno, pues aquí podemos ver el resultado final de esta versión. A este suscriptor le encanta tunear los coches, así que se le da bastante bien. Y eso es todo, amigos. Eso es todo. Así es como ha tuneado Tuning, nunca mejor dicho, su vehículo. Espero que esta sección te haya gustado y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Para vosotros, jugadores. Adiós.